perezosa madrugada. Gata holgazana. Sueño alado. Aventura sucia. Luna sucia. Luna negra. Mula terca. Luna seductora, luna tonta. Espanto. Espanto. Orgasmo. Avis rara. Quimera para mí. Para ti. ¿Pa? Hijo mío, ven a dormir. Madre. La zafra se llamará para ti. Orestes. Voy, madre. Hace 11 años tomé la resolución de no soñar nunca más. Pero esta noche he decidido volver a soñar. La última vez que la señora soñó, papá murió. Sí. Pero esta vez ha sido un sueño muy bonito. Soñé que habías encontrado a la mujer de tu vida. ¿Y cómo era? Aún no lo sé. A lo mejor lo sueño esta noche. Ya sabes que mis sueños son como folletines. Siempre dejan algo importante para el día siguiente. Y ahora tienes que dormir, mi niño. Vamos. Que mañana para comer te haré conejo al vino tinto. Ah, mañana comeré en la ciudad, madre. Ay. Es verdad, olvidaba que es jueves. Buenas noches, hijo. Buenas noches, madre. Tú sol, por amor, con fuerza bruta, los corazones humanos tanto sometes, de esta causa molesta muerte suya, como si fuese la pérfida enemiga. Si en ti enfermo, deseo tuyo, tengo lágrimas tristes, dime pues, ¿qué quieres, amarga y tirana, aderezando España con sangre humana? Yo he llegado antes. Aquí nadie llega antes que don Orestes. Tiene hora reservada todos los jueves a las 9 de la mañana hasta que uno de nosotros dos muera. De modo que hemos hecho una república libre para que todo siga igual. Los ricos siguen siendo los primeros. Si el señor viene a hacer negocios en Pentecostés, le convendrá estar a buenas con el mayor fabricante de cachaza de la región. Por favor, don Orestes. Adelante. Buenos días, señor. ¿Qué novedades hay?
Novedades. ¿No se ha enterado don Orestes de lo que pasó ayer en Cuña? Una terrible historia de amor y sangre. Los dos fueron encontrados muertos en la madrugada. Era un mar de sangre. Dicen que el padre de ella descubrió el idilio. Para el santo. ¡Qué maravilla, don Orestes! Pura como la Virgen. Gracias, Braganza. Y la etiqueta, una preciosidad. No es más que una idea. Tú la completarás. ¿Qué más quisiera? Si yo pudiese mejorar una etiqueta así, hace mucho que habría dejado de ser pobre, don Orestes. No seas modesto. Bueno, entonces hoy mismo mandaré a hacer la plancha y el jueves que viene tendremos las pruebas. ¿Cuántas imprimimos? 5.000 para Pentecostés. ¿Solo 5.000? Es que dejaré parte de la zafra para envejecer y no sé qué nombre darle. El señor es quien manda. Don Orestes. ¡Don Orestes! ¡Don Orestes! Sí. ¿Cuándo vamos a terminar esa partidita nuestra de ajedrez, En tu casa a las 4. ¡Don Orestes! Discúlpeme, un poquito más tarde. Tengo una tirada urgente que me va a retrasar. Entonces a las 4:30. Perfecto. Vaya una mierda que me ha traído. Estos chulos hipócritas creen que entienden de todo. Payaso. Sus figurines ya han llegado, don Orestes, pero son del año pasado. No me extraña, Europa está cada vez más lejos. Y el infierno cada vez más próximo. Pide. Saludos, don Orestes. ¿Subin? Don Orestes, tenemos hoy un bacalao a la mariscal de Odoro que está delicioso. No, lo de siempre. ¿Por qué no prueba el bacalao? Corvina, a la don Pedro. El bacalao está fresquito, casi vivo. Corvina, aunque esté muerta. Don Orestes, seamos razonables. La esclavitud fue abolida. Estamos implantando la república. El mundo entero está preparándose para entrar en el siglo XX. ¿Por qué no me da esa alegría solo por probarlo? Aunque no sea más que por un jueves. Corvina... Corvina, la don Pedro Leche. ¿Querrás apostar ahora que eres marica? Para ti. Para ti. Bonito nombre. Sin duda se hará... muy popular en todo el país. Don Orestes. Don Orestes. Con su permiso. Con permiso. Un problemilla que solo su talento podrá resolver.
Lo que necesito es un adjetivo de gran estadista para cerrar mi campaña. Algo que inflame el espíritu republicano, que es tan común en estos días que corren. Inconsútil. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por eso, en estos momentos de decisiones irreversibles, tenemos que cerrar filas por esta joven república de una pureza inconsútil. ¿Qué le parece? Perfecto. ¿Y qué significa? ¿Me deja cuidarlo, don Orestes? ¿El señor Braganza? Todavía no ha llegado, pero pase el señor, que ya tiene servido su oporto. Yo voy a dar un recado del ama. Ve, ve. Conejita. No seas loca, no va a dar tiempo. Él nunca llega a la hora que dice. Ven, vamos. Loca, loca, loca mía. Hoy viene puntual. ¿Dónde andas? ¡Córrele! ¡Salta! ¿Está todo preparado? Don Orestes no tardará en llegar. ¿Orestes? ¿Orestes? Ah. Eso es muy importante, Matilde, muy importante. ¡Ah, don Orestes! Con mis respetos para doña Matilde. Désela personalmente, pero pase, por favor. Con permiso. Matilde, ha venido don Orestes. Quiero ofrecerte un presente. ¡En guardia! ¡Cubríos! ¡Touché! ¡Ah! ¡Ah! D'Artagnan no le dijo nada a Porthos ni de su herida ni de su amante. Nuestro gascón, aunque muy joven, era un muchacho prudente. Así que fingió creer todo lo que le contó el glorioso mosquetero, ya que sabía que no hay amistad que resista a un secreto sorprendido, especialmente cuando ese secreto se refiere al orgullo. Además, siempre se tiene cierta superioridad moral sobre aquellos cuya vida conocemos. ¿Cuántas páginas faltan? Déjame ver. 213. A 3 páginas de lectura al día, quitando los domingos. 2 meses y 11 días de lectura. No habrá tiempo para terminar. Oh. Hiciste la misma cuenta con esa de Queiroz. Y esperando que murieses, leímos La Reliquia, El crimen del padre Amaro, Los mayas, Mandarín, El primo Basilio, y hasta terminamos Las singularidades de una moza loca.
Esta vez estoy seguro de que esta fiesta de Pentecostés será la última de mi vida. Ah, qué idea. Mira si Andrea está ahí corrigiendo los ejercicios. Cierra bien la puerta. Eso te hará mal. Nuestro primer cigarro, escondidos en tu cuarto de baño. Quiero pedirte un favor. Antes de casarnos, Andrea me contó todo. Nunca te lo he comentado a lo largo de todos estos años. Pero yo sé, y tú lo sabes, que has sido el único amor de su vida. No, yo... Pero ella siempre ha sido una esposa ejemplar. Ahora, quiero que me prometas que nada le faltará cuando falte yo. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Pero... No digas nada más. Mi único desasosiego durante todos estos años ha sido conciliar nuestra amistad con mis celos. Es el único pleito que llevo conmigo a la eternidad. Querido amigo, por favor. Ahora preciso dormir un poco. Puta.
Ven, antes de que empiece a llover. ¿Cómo te llamas? Fulvia. Brillante, áurea, estrella, Leonardo. ¿Qué es eso? Tú, Fulvia, es lo que significa tu nombre. ¿Y qué significa Orestes? ¿Cómo sabes que me llamo Orestes? Muy fácil. ¿Tu padre se llamaba Agamenón? No es nada fácil, pero es cierto. ¿Tú conociste a mi padre? Claro, mató al mío. Con su cachaza de nombres viejos. Y sobre el señor también lo sé todo. ¿Todo? Casi todo. ¿De mi vida? De las dos. De la secreta y de la más secreta. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que el señor quiere saber quién soy. Pues es muy fácil. Yo soy casada y tengo un hijo de año y medio que nos trae locos a todos. Un montón de palomas mensajeras que andan vagando por la casa. Una infancia llena de sueños. Y un marido adorable que es músico de la banda de milicias y toca las piezas más bonitas con un instrumento ridículo. Tenemos muchas cosas en común. Lo que me diferencia de él es que yo solo tomo en serio las cosas que no tienen remedio. ¿Cómo qué? Como que ya hemos llegado. ¿Cuánto cuesta un palomo? No se venden. ¿Y qué hay que hacer para conseguir uno? Traer la hembra a casa cuando anda perdida por la calle. ¿Cómo ha ido el día, hijo? Orestes. ¿Eh? Te he preguntado cómo ha ido el día. Ah, sí, como todos los jueves, madre. ¿Y con quién has estado? Con los de siempre. ¿No has encontrado a nadie diferente? No, a nadie. ¿A nadie? ¿De veras? No, a nadie. ¿Por qué lo preguntas? Porque anoche soñé que habías encontrado a la mujer de tu vida. Ella te hará feliz. Y tú irás a sacarla de su propia casa. Los sueños pueden mentir. Jamás. Lo que puede ocurrir es que no se interpreten bien. En todo caso, aquí está el modelo ideal para tu boda. 105. En 20 años, sus medidas no han cambiado ni siquiera una pulgada, don Orestiño. Y son las mismas que el finado don Agamenón. Que son las mismas de Atreo, su abuelo. 62. Estirpe de una sola pieza. Estirpe inconsútil. Inconsútil. Sin costuras, don Orestiño, como la túnica de Cristo. Lo ha traído un niño en un burro, señor. ¿Qué es? Tiene un anillo en una pata. ¿Es un palomo mensajero? Un palomo blanco. Qué extraño. En mi sueño era un buitre rojo. Fulvio.
Estoy muriendo de amor por ti, Orestes. Presta bien atención, ¿eh, niño? Vas a llevar este recado. Doña Fulvia me manda que le diga que lo devuelve por buena educación, pero que si se vuelve a escapar, ya no lo devolverá. Con permiso, señor. El niño del burro manda decir que doña Fulvia manda decir que ahora sí es la última vez que lo devuelve. Te espero a las 5 de la tarde. Mañana. En el jardín del molino. Orestes. Thank you.
Haz de la casa. Haz de la casa.
Yo no soy de esas. ¿Refugiados? Libres, mi señor. ¿Cómo es la libertad? Buena, pero sin casa ni comida. ¿Tienes hombre? Lo vendieron cuando éramos esclavos y jamás supe de él. ¿Qué edad tienes? No lo sé, señor. Desnúdate.
se han llevado las 5.000 garrafas. ¿Qué hacemos con el resto de la cachaza, don Orestes? Yo me la beberé. ¿Toda? Toda. Te he hecho un conejo al vino tinto. No tengo hambre. Oh. Hace 3 días que no comes nada. Nunca más volveré a comer. En el resto de mi vida. No te preocupes, hijo. Anoche soñé mi último sueño. Un antiguo amor va a ofrecerte un nuevo amor. Frialdad aumenta mi deseo. Cierro los ojos para olvidarte. Y cuanto más procuro no verte, más cierro los ojos y más te veo. Humildemente tras de ti me arrastro. Humildemente sin convencerte. Cuando alzas tu desdén como un baluarte entre tu corazón y mi deseo. Yo sé que jamás te alcanzará mi ansia, que otro afortunado levantará tu velo y estrechará tu juventud en flor. Y tanto aumenta mi pasión y avanza, que es medio amor amar sin esperanza y amar sin ella, verdadero amor. Leniña, vigila la clase. Mi marido ha muerto. Soy yo quien muere de amor. Oh. Por millonésima vez. No, por primera vez.
La primera vez tenías 18 años y eras virgen. Pues esta será la última, y es peor. Lo que no consigo explicarme es que un hombre como yo pueda llegar a una locura así. ¿Quién es ella? Orestes. ¿Quién es? Una niña de mierda que se pasa todo el día cuidando palomas. ¿Quién? No me digas que es García. Fulvia. ¿Cómo demonios lo sabes? Oh, que cómo lo sé. No hace aún 4 años estaba aquí cantando la tabla. Es la alumna más brillante que ha pasado por mis manos. Pero tú no tienes vergüenza. Sadio. No soy yo. Es el destino. ¿Destino? Destino. Destino, narices. Lo que pasa es que estás envejeciendo y empieza a gustarte la carne tierna. No, Andrea. Tienes que ayudarme. ¿Y por qué yo? ¿Y si tú no, quién? ¿Y yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú siempre has tenido la suerte de conocer el amor. Y yo es ahora viejo y jodido, cuando tengo la oportunidad de conocerlo. Pobre Orestes. Muy bien. Pero no olvides que eres tú quien lo ha querido. Voy a entregarte a Fulvia en bandeja. Dios mío, qué años tan largos. ¿Cuáles? Los años que han sido estas 3 semanas. La vida se me ha hecho un infierno desde que el viento me arrebató la sombrilla. Te llevé una rosa. Lo sé. Cuando la encontré en casa sin saber cómo había entrado, creí que era un aviso de Dios por estar pensando en el Señor sin permiso de mi marido. Pero enseguida me di cuenta de quién la había llevado. Thank you.
No he dejado de pensar en el señor un solo momento. Ni dormida, ni despierta. Desde aquel maldito jueves, 25 de junio, a las 5 y 12 minutos de la tarde. Fue como la muerte a primera vista. Todo tenía su perfume. El aire que respiraba, las cosas que comía. Todo. Lo juro por los huesos de mi madre, señor. Hasta el pelo de mi niño cuando lo lavaba. Tenía el aroma de la loción que usa el señor. Te he buscado por todos los lugares del mundo. Era algo tan fuerte que vivía con miedo de que mi marido lo notara. Y así fue. Un día, en el desayuno, se puso muy serio, masticando el pan. Me miró con esos ojos de marido que parecen verla a una por dentro. Y me dijo, esta manteca sabe a carne humana. Me sentí morir. Quise preguntarle qué sabor tiene la carne humana, pero no me atreví, por miedo a que el señor me saliera por la voz. Yo lo sentía detrás de mí, cuando hacía los trabajos más duros de la casa, como fregar el suelo o limpiar el palomar. Pero no me arrepentía de hacerlo. Todo lo contrario. Sentía un deseo loco de seguir en esa esclavitud durante toda mi vida. Solo para ti. Porque también sentía que eras tú quien me ayudabas para que mi vida de pobre fuese más fácil. Eras tú quien me acariciaba la espalda. El que respiraba a mi lado en la cama. El que encendía la luz. Y cuando quería verte y no te encontraba, sentía tu vacío en el corazón, como si fuese viuda tuya. Lloraba sin cesar, solo por recordarte. Y era tan feliz llorando que encendía velas a la Virgen para que nunca me cansara de llorar. Llegué a llorar tanto que ya no me atormentaba como antes cuando el niño lloraba. Por el contrario, yo misma le hacía llorar para que mi marido pensase que yo lloraba de desesperación. Y así pasábamos días enteros sin comer. Mi marido soplando el trombón en el patio. Y mi niño y yo en el cuarto, llorando, felices. Una noche, soñé que habías vuelto a entrar en mi casa, montado en un caballo negro, con todos los dientes de oro.
Me pareció un sueño maléfico. Y desperté bañada en lágrimas. Mi marido quería saber por qué. Yo le dije que había soñado que estaba cortando cebollas. Él lo creyó. Pero otra noche tuvo uno de esos ataques de rabia que lo vuelven como loco. Porque se dio cuenta de que yo estaba despierta en la madrugada mientras él dormía. Y me gritó: ¿qué haces despierta a estas horas? Es que todavía no te has dado cuenta, en 3 años de matrimonio, de que muchas noches, sobre todo las de luna llena, me gusta dormir con los ojos abiertos. Además de querer sentirte, amor mío, quería verte. Quería tocarte. Y era tanta la fuerza que hacía mi pensamiento que una mañana te vi en el espejo cuando me peinaba. Te juro que te vi. Con estos ojos que pudrirá la tierra, te vi, amor. Yo sentada frente al tocador, con mi camisón de seda negra y el pelo suelto sobre los hombros. Y tú de pie, detrás de mí, pálido, triste, con tu traje negro de los jueves y con tus manos como dos palomas apoyadas en mis hombros. Al principio, cuando las palomas empezaron a ir y venir con los papelitos, era como si yo fuese con ellas. En cuerpo y alma. De mi casa a la tuya. Y de la tuya a la mía. Mi vida iba con ellas. Me habría muerto antes de decirte esto. Imagínate. Una mujer casada diciéndole estas cosas a otro hombre. Virgen, escucha. 2 piezas más y acaba el concierto. Y mi marido vuelve a casa. Creía que te ibas a quedar para siempre. Ten paciencia, amor. Tenemos toda la vida por delante. Tu madre lo ha dejado durmiendo antes de irse, pero se ha despertado enseguida. Mira, aquí está. Dame. ¿Cómo quieres que no llores si está todo mojado? Me he retrasado por culpa del discurso del alcalde. Pero no tenía prisa porque creía que estabas aquí. ¿Y la mamá? Tuvo que irse. Ah. Ha dicho que pases por tu casa por la mañana. ¿Dónde estabas, Fulvia? Estaba con Andrea. ¿La maestra? ¿Pero ella no estaba en la romería? ¿Estaba vestida de amarillo? No. Creo que de verde. Entonces no era ella. (Risa)
¿Qué pasa? Nada. Orestes. ¿Te das cuenta ya, Orestes? Los sueños siempre tienen razón. El único sufrimiento es no ser capaz de amar. O que tu és, como te vejo, que me importa se és meu, saúde tormenta, quem sabe cascavel. Seda ou punhal, importo que tu és, como te vejo, que me importa se és meu, saúde tormenta, quem sabe cascavel, seda ou punhal, tu és a que se aguarda toda madrugada, rasgando o abismo denso da memória. Um poço fundo seguro, um salto no escuro, levando a guisa de colar, agoniado meu futuro,
és a que se chuta, se chama, se afugenta, não és o que se espera, e nisso o desespero aumenta. És beijo torto, enviesado, cada vadia ansiosa do seu cio, sugando preguiçosa este meu sonho alado.